Bueno, muy buenos días, bienvenidos a Abriendo Caminos. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial, tenemos a una invitada muy especial, le damos la bienvenida a Marcela Dalverme. Hola, Alejandro. ¿Cómo estás? Marcela Dalverme es psicoanalista especialista en niños y adolescentes. Es miembro de la comisión directiva de la APA. La APA es la comisión, la Asociación Psicoanalítica Argentina, y está en nombre de ella misma y en nombre de la Asociación Psicoanalítica Argentina, cuya presidenta es la doctora Leticia Glossier. Glosser Fiorini. Glosser Fiorini. Después vamos a explicar un poquito más acerca de la APA. Para la gente común, la gente que no conoce qué es la APA, sí sabemos que todo el sector profesional de la salud conoce muy bien a la institución, que es una de las más prestigiosas en lo que hace a la salud en la Argentina y fuera de la Argentina. El tema que elegimos hoy se abre un poco más a los temas que venimos hablando habitualmente y tratando. Que son habitualmente en referencia a temas puntuales de determinadas patologías. Hoy vamos a hablar de un tema más que nada social, y en realidad un flagelo social. Lo vamos a enfocar desde ese lado, vamos a informar por un lado, y por otro lado, la propuesta de Marcela, si me permitís tutearte, Por supuesto. digamos, vamos a intentar dar herramientas. No solo informar, a darles herramientas a la gente, a los papás, a las mamás, al sector educativo, al sector de la salud y al sector judicial. Bueno, esta es la idea. Vamos a ir a una pausa y luego continuamos. Bueno, continuamos. Recordamos que a los que dispongan de internet pueden estar escuchando online en late931.com.ar. Queremos agradecer a la radio F Late 93.1, a su director de programación, a todo el equipo técnico, a Daniel Pereira, encargado de toda la parte de tecnología. Queremos agradecer a Carmen Murtag y a Lucía Echevarri y a la Fundación La Nación, que está haciendo la difusión a través de las redes sociales. Pero también sabemos que la gran mayoría de los argentinos no tiene acceso a internet, por lo cual vamos a intentar gestionar una línea de teléfono para que ante cualquier situación relacionada con el abuso sexual se puedan comunicar. Marcela. Cuando empezamos, yo dije o propuse el título de prevención de abuso sexual infantil. Y usé esas tres palabras. Yo querría preguntarte y que le expliques a la gente de la manera más sencilla posible qué es el abuso. Bueno, en principio tenemos que definir el abuso como palabra en sí misma. La Real Academia Española lo define como usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente cualquier cosa o a cualquier persona. El abuso, en términos generales, es una sucesiva cadena de situaciones, como recién dijimos, indebidas, que termina o podría terminar en el abuso sexual infantil. Pero existen distintas cuestiones, como deuda social, que significan abuso. Esas cuestiones están referidas a distintas nóminas de abusos que han tomado siempre minorías existentes en la sociedad para tener con ellas el dominio de la sociedad íntegra. Con poca información sobre esas minorías, y cuando hablamos de minorías étnicas, de credos, minorías de identidades de género, etarias. Estos son solo algunos de los grupos sociales que pasaron por el sufrimiento del abuso.
Y abuso tiene distintas formas de nominarse y de aparecer, por decirlo de alguna forma. Abuso de autoridad, un superior sobre un inferior o subordinado, un maestro, un padre, un jefe. Abuso de fuerza, de un fuerte sobre un débil. Abuso de derecho, cuando el derecho invierte la realidad de su acción y se vuelve en contra nuestros. Abuso de posición dominante, la pulsión de dominio es algo inherente a todo el género animal y nosotros no estamos exentos de eso. Necesitamos permanentemente estar en posición, accionamos permanentemente la posición dominante sobre la posibilidad del dominado para obtener poder. El abuso psicológico es una de esas cuestiones y hoy muy en día mencionado lo que tiene que ver con el acoso. El abuso sexual, que es un peligroso conjunto de actitudes humanas que por negligencia, negación y vergüenza hacen que la sexualidad sea un flagelo avasallador del yo infantil o del adulto por parte de los quienes lo padecen a lo largo de su vida desde la más temprana infancia. Por lo tanto, el abuso sexual infantil, que es lo que nos interesa hoy, es como un último eslabón de una larga cadena de abusos dentro de un sistema que todos padecemos. Ajá. Bueno, digamos, para informarle a la gente, queremos aportar algunos datos, digamos, de que ha publicado la UNICEF, para que se entienda la masividad de esto que repetimos. No es una enfermedad. Esto, en principio, y que tiene que quedar bien claro, es un delito. Esto es un delito. Está codificado en el Código Penal. Esto tiene que quedar claro. No es algo con lo que un niño o una niña nace. No, esto no es así. Entonces, las cifras que da la UNICEF para Sudamérica es que una niña cada 4 y un niño cada 6 sufre de abuso sexual infantil. Si uno piensa un poco en estos números, o sea, vemos que es una situación que digamos, de alguna forma y tenemos que ponerle un punto final. Se nos ocurre que así como las recientes campañas que se hicieron en la Argentina referente al tema de la violencia de género, que tuvo tanto efecto, es efectiva. En este caso nos encontramos con, y corregime por favor, vos con todo el conocimiento que tenés acerca de esto y de los niños y las niñas, en referencia a que está la dificultad de que los niños, a diferencia de lo que puede ser una persona adulta, no pueden hablar. Y la otra dificultad que nos encontramos toda la sociedad, pero también los que tienen que tomar las decisiones y actuar, es que esto, y corregímelo, muchas veces y mucho más de lo que puedan imaginarse, ocurre dentro de el propio seno familiar. ¿Es correcto esto? Sí. En principio vos dijiste, no es una enfermedad, es un delito. Es un delito por parte del perpetrador, por parte del abusador, que enferma a la víctima de por vida. Esto es una cuestión muy importante porque si la situación es de alguna manera cercada desde el punto de vista del sistema y de la sociedad, entonces va a haber trastornos y enfermedades de ese niño próximamente adulto en el devenir de su vida que no van a existir. O sea, él va a ser enfermado por quien delinca sobre él. El motivo por el cual el niño es víctima de los abusos dentro de sus sistemas familiares o de sus sistemas más cercanos es porque como niños nacemos desamparados. Necesitamos de los sistemas organizados por los adultos para poder sobrevivir, desde lo más elemental como comer, abrigarnos, protegernos de las adversidades de la naturaleza,
los cachorros humanos no estamos en condiciones de defendernos solos. Entonces nuestro amparo hace que estemos cautivos durante mucho tiempo de los distintos círculos adultos que nos proveen dicho amparo. Es ahí donde empiezan a desarrollarse y el motivo por el cual son tan cercanos los abusadores al niño. Puede ser el padre, puede ser la madre, la niñera, según los sistemas, los grupos familiares enteros, el tío, las instituciones educativas, los espacios deportivos, pero todos estos son ámbitos donde el niño, si no estuvieran, no sobreviviría. Entonces, ¿cómo hacer para que estos ámbitos no enfermen o no perjudiquen? Esta es la respuesta por la cual, ¿por qué pasa siempre dentro de los sistemas familiares o de los sistemas más cercanos? Como decimos familiares, podemos decir también en un orfanato y sus autoridades, por ejemplo. Instituciones religiosas de prosapia y estirpe también. Desde los lugares más conocidos, que son los lugares de amparo de los niños, tenemos la conocida historia del padre Grassi, por ejemplo. O sea, situaciones que nos han develado que quienes debían cuidar son los que perpetran el abuso. Ese es el motivo por el cual el abuso sucede siempre en las condiciones más cercanas. Porque además, cuanto más chiquito uno es, más necesita del lugar de amparo que lo proteja de las otras situaciones que lo dejarían en la inermidad. Entiendo. Digamos, hay un punto que es, digamos, preguntarte y que nos expliques, digamos, ¿por qué se produce este ocultamiento o esta negación de algo que, no sé, hace muy poquito en un medio salió un artículo que hablaba acerca de la visibilidad de esto, ¿no? Y me gustaría pedirte que vos, y vos en nombre también de la APA, digamos, nos digan, nos enseñen acerca de si esto es algo que está ocurriendo ahora o es algo que ocurrió siempre en la sociedad. Ocurrió siempre en la sociedad. Visibilizarlo en este momento, como dicen algunas personas, o hacerlo notable, es una situación casi como una causa de este momento, de nuestra historia, el que estamos atravesando, que hagamos denuncias, que estemos... denuncias me refiero simplemente a estar en un espacio multimedia diciendo que esto existe y que esto hay que atacarlo como un flagelo. La realidad es que siempre existió, pero si uno piensa, por ejemplo, que los códigos civiles, los códigos penales se renuevan cada 200 años, las sociedades machistas, las sociedades sexistas, las sociedades de abusos de autoridad, todo lo que tiene que ver con estas políticas, fueron los que silenciaron sistemáticamente todo lo que fuera un ataque de minorías. Así como progresivamente el tema de género, el tema de la homosexualidad, el tema de la violencia hacia la mujer, este tipo de cosas, son ahora títulos. Siempre existieron, pero no podían denunciarse. Porque se atenta contra el equilibrio de lo que en ese momento eran los sistemas. O sea que, de alguna manera, esto se está haciendo visible ahora, pero siempre ocurrió. Siempre ocurrió y es una deuda social. Por eso esto no puede ser visto desde un cada caso, desde un caso en particular, sino desde una circunstancia que el sistema tiene como deuda frente a las minorías, en este caso la infancia. Muy bien. Queremos decirles que no solo estamos dando la información, sino que en el transcurso de la entrevista te vamos a ir pidiendo, Marcela, por favor, que nos des herramientas, digamos, concretas para la maestra, que es como una parte fundamental, ¿no? en esta cadena, para los profesionales de la salud, para el sector judicial mismo, que creo que hay toda una propuesta que también se le puede hacer. O sea, no nos basamos en la crítica, vamos a tratar de colaborar y dar herramientas para terminar con esto. Les recordamos, para los que tienen acceso a internet, que los busquen en
acá en numeral no al abuso sexual infantil. Querría hacerte una pregunta más antes de ir a la pausa, si hay alguna explicación por la cual esta situación, que no sé el número exacto ni el porcentaje exacto, pero el hecho que se dé intrafamiliar, en forma intrafamiliar, lo cual dificulta tanto la denuncia y lo cual también, al no ser denunciado, dificulta tanto el accionar judicial, porque es verdad que no pueden actuar cuando no hay una denuncia. Entonces, ¿hay algún motivo que explique por el cual, por ejemplo, se me ocurre, y estoy hablando a la gente común que no tiene esta información, por el cual una mamá puede ocultar esta situación cuando sabe que está ocurriendo? Uh-huh. Si me permitís, lo vamos a pensar parándonos en los dos lugares, desde lo que es el abuso intrafamiliar y lo que instituciones que albergan al niño pueden detectar, y a la inversa, familias que podrían detectar seres más cercanos a cargo del niño. Cuando digo familia, me refiero a cualquier persona que esté en condiciones de hacerse cargo de un niño, pueden detectar de la institución, que son dos modos diferentes, con cerrazones diferentes también. Entonces, si la institución fuera la sospechada del abuso, ¿qué hace la familia frente a eso? ¿Cómo lo detecta? El niño es transparente, el niño no tiene que hacer visible nada, es visible en todas sus manifestaciones. Todo lo que es emocional desde el niño manifiesta su malestar. Cualquier situación de abuso institucional va a ser registrada por el niño con signos muy evidentes, desde su tristeza, desde los trastornos de sueño, desde la posibilidad de la irritabilidad, desde el aislamiento, desde las angustias diarias sin motivo aparente, de pronto de adquisiciones evolutivas logradas ya, como es el control de esfínteres, y perderlo. Todos estos son indicios que pueden hacer pensar que a este niño le está sucediendo algo. No se pretendería desde los papás que hagan el diagnóstico, se pretendería que estén atentos a esos signos para saber si esos signos nos van a llevar a la sospecha de un abuso o no por parte de la institución que se haga cargo. Creerle al niño, sí, en todo lo que dice, y estar atento a lo que siente, sobre todo creer a lo que dice, escucharlo. Yo te propongo que vayamos a una pausa y luego que repitas esos signos, esas lucecitas, uh-huh, que deben estar atentas, creo, tanto los padres, pero también al mismo tiempo las maestras, sí, que carecen de esa información. Sí. Entonces te permito que después de la pausa lo hagamos. Okay. Bueno, acá estamos de vuelta. Agradecemos una vez más en Radio FMLATE 93.1. Agradecemos al director de la programación. Agradecemos al equipo de difusión, Carmen Murta, Lucía Echevarri, Fundación de la Nación.
Y les recordamos que a todos los que tengan acceso a internet está transmitiéndose online por late931.com.ar. Estamos con Marcela Dalberme, de la Comisión Directiva de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y habíamos quedado en una pregunta que ella explicó, pero yo le voy a pedir que repita. ¿Cuáles son los signos y cuáles son los síntomas, o por decirlo en una forma más sencilla que esté al alcance de todo, de todas las personas, esas lucecitas a las cuales deben estar atentos los mamás, las papás, los vecinos, los tíos, las tías, todos aquellos que están en relación con los niños o las niñas? Y muy especialmente a las maestras, porque no necesariamente estas lucecitas o estos signos y síntomas para la gente de la salud están relacionados directamente con la patología, ¿no? Pueden estar expresándose de otra forma. Corregime si es correcto y si por favor lo puedes repetir. Decíamos recién que un niño víctima de abuso lo podemos mirar desde la institución y detectar los síntomas si es que vienen de la familia, o la doble entrada sería detectar desde la familia si el niño viene con algunos síntomas desde los espacios institucionales a los que asista. Entonces nos ordenamos de esta manera. Pensar desde lo institucional o pensar desde la familia, el niño va a tener casi los mismos signos. Como por ejemplo, estar retraído en su condición social, no se vincula con los compañeros si está en la escuela, está en su casa triste, aislado, de fácil llanto, con trastornos de sueño, con sensaciones de, con manifestaciones de irritabilidad constante, casi sin motivo. Y entonces, estos dos espacios a los que me referí genéricamente, familia e instituciones que lo albergan, estar atentos a esos signos, porque ese niño está queriendo decir algo. Si es posible, acercarse y hablar con él, estar atento a esos signos para preguntarle qué le pasa, creerle lo que dice definitivamente y obrar en consecuencia. Si se detecta desde la institución y la sospechada es la familia, es un tema, vendría a ser lo más difícil. Ahí nos encontramos con un espacio difícil para los educadores de detectar estos tipos de cosas, como también cuando detectan violencia infantil, por ejemplo, golpes, maltrato, castigos físicos, uh-huh. Y este tipo de cosas, ¿qué hacer con ello? Y vamos a hablar ahora de esto con respecto a lo institucional. Uh-huh. Desde la familia, si la familia detecta algún tipo, alguno de estos signos que yo acabo de describir con respecto al niño, no temer, asistir a la institución, preguntar, decir qué pasa, qué sucede, esto le está pasando a mi hijo, se está quejando de tal cosa, no importa la edad que tenga. Si el niño está institucionalizado, y estamos hablando de los 2 años en adelante, también hay espacios particulares donde se los deja a los niños desde muy temprano porque los padres tienen que trabajar un año. Repetimos esto en cuanto, pues estás diciendo una edad que es un poco difícil imaginarnos, ¿no? Sí. O sea, estás hablando a partir de los 2 años, hay que estar atento a esto. Estoy hablando de que si existen instituciones, el niño se institucionaliza aproximadamente a partir de los 2 años. Sí. Podría ser institucionalizado. Sí. Desde la familia puede suceder antes. ¿Antes de los 2 años de vida? Sí, también suele suceder, puede suceder antes. Dijimos recién que el ámbito de más frecuencia de ataque, de abuso, hay, es el ámbito más cercano, que es la familia. Sí. ¿Cuándo empieza? Es impredecible. Puede empezar desde siempre, desde toda la vida. Y el niño padecerlo. Bueno, entonces, digamos, a tener en cuenta, para las maestras, para los padres, por los dos lados, es la irritabilidad, la tristeza, los trastornos de sueño, el llanto fácil, la retracción social, que sería la introversión, sí, el quedarse aislado, el aislamiento, la agresión, uh-huh. La agresión junto con la irritabilidad, la agresión junto con la irritabilidad, sin hablar de que existan síntomas
pediátricamente detectados, como sí. podrían ser vómitos, fiebre, ¿sí? Este tipo de cosas, que se enferme, está, funcionalmente hablando. Está. Después nos dirigimos un poquito más al sector de la salud con esos síntomas, pero digamos que estamos tratando de informarles a los que no tienen por qué saber de temas de salud que muchos de esos cambios pueden ser indicadores, es decir, síntomas de que esto está ocurriendo. Y esto es clave que lo conozcan tanto las maestras como las madres, los padres y todos aquellos que están vinculados con los niños en alguna manera. Por ejemplo, para agregarte un dato más, ¿cuán precoz puede ser y cuánto uno puede detectar? Por ejemplo, en el grafismo. No se necesitan dibujos, se necesitan, por ejemplo, violencias gráficas, como rayar fuerte las hojas. Ajá. Cuando los chicos son muy chiquitos, independientemente de lo que esté pasando, esto, que se ponen así violentos y expresan con rayas muy fuertes sobre las hojas, también es un indicador de que esto está sucediendo. O sea, este es un dato que puede... Perdóname cuando yo sé que estás acostumbrada a hablarle mucho al sector profesional. Uh-huh. Yo de alguna forma lo trato de explicar a la gente que por ahí no tienen nada de esta información. Entonces, uh-huh. una maestra en el jardín de infantes, y corregime por favor, que ve que el trazo en los dibujos es un trazo muy fuerte o llamativamente fuerte... El enojo sobre el grafismo, estar rayando permanentemente la hoja, por ejemplo, como si fuera una cosa de descarga. El chico Ajá. intenta descargar de alguna manera, lo estamos hablando de niños de primera infancia, descargar de alguna manera todo lo que esta situación de abuso sobre él le está perpetrando y expresarlo de alguna forma. No puede decir, mi tío me está abusando, sáquenme de acá. Entonces está en esta condición permanente de tener que mandar signos que sean percibidos. Que si después derivan en otro tipo de situaciones, podría ser, pero percibámoslos y estemos atentos a esto, a creer y observar. O sea, significa digamos, que claramente cuando un niño o una niña, estamos hablando de la primera infancia... En adelante. Cuando de alguna forma nos cuenta algo... Siempre hay que creerle. Uh-huh. Es una alerta, es un estar atento, es un prestar atención a la forma que tiene de expresar que algo le está sucediendo. Y te voy a hacer una pregunta que, poniéndome en el lugar de cualquier papá, mamá que va por la calle y está escuchando esto, en el caso que se dé que un niño o una niña pueda llegar a decir esto, habitualmente ustedes como expertos, o sea, ¿a quién le transmiten esa información? Esto es, ya estás considerando que llega la consulta. Sí, que no, estoy considerando, imagínate que pudo contar que algo estaba pasando a alguien muy cercano a él. Uh-huh. Eligen a la mamá, eligen al papá. Eligen a la maestra. Depende en qué estadio de su evolución psicosexual se encuentre la criatura, porque estando ya en el colegio a lo mejor puede dirigirse un mayor para él, es contárselo o compartir con un hermanito, o a lo mejor todos los hermanitos participan, saben dentro de lo que sucede en el seno familiar. Con respecto a lo que sucede en la escuela, a lo mejor entre compañeros se hablan, pero hay situaciones más precoces. Si pueden tener el acceso a un adulto, sería maravilloso por parte del niño. Pero esto no siempre es así, porque por lo general los niños abusados tienen mucho temor de expresar lo que les está sucediendo. Tienen temor a la represalia, tienen temor a lo que vaya a pasar en casa. Como en realidad no son episodios aislados, cuidados, privados, encerraditos en un cuarto, sino que la familia entera los conoce. Las instituciones a veces silencian este tipo de cosas. Tienen miedo de manifestarlo. Lo manifiestan así, disfrazadamente, en estas otras formas. Bueno, te invito a una pausa. Dale. Y luego seguimos. Gracias.
Bueno, seguimos en Abriendo Caminos. Recuerden que tenemos el hashtag numeral no al abuso sexual infantil. Recordemos que este es un programa que pretende ser el inicio de una campaña de prevención de abuso sexual infantil en la Argentina. Tenemos acá nada menos que a Marcela Dalverme, Comisión Directiva de la Asociación Psicoanalítica Argentina, digamos la institución más experta en lo que hace a este tema y a todos los que tienen que ver con la salud mental en la Argentina. Queremos hacer una pregunta del tema que estamos hablando y con el cual estamos comprometidos a intentar terminar. Marcela, ¿cuál es la franja de edad y la condición social de mayor vulnerabilidad? En principio, lo que tendríamos que aportar como idea para que todos seamos conscientes de esto, si es que vos estás hablando de campaña, es que la sexualidad infantil, que es un aporte del psicoanálisis, desde que Freud lo aporta a la medicina y al conocimiento de la salud, la sexualidad infantil es desde que uno nace y para siempre se va desarrollando hasta el día que nos morimos. Entonces, tendríamos que decir que no hay una edad específica como para que determinados abusadores elijan los abusos. El abuso infantil, ubiquémoslo dentro de la primera infancia, como un delito que siempre es oculto porque el abusador sabe que está haciendo algo que no debe, eso es un delito y el niño es víctima del delito. Con respecto a la condición social, si lo consideramos que es en respuesta a las situaciones que la pobreza provee a distintos grupos familiares, como es la promiscuidad, el mismo ámbito, en la misma cama, en el mismo ambiente, estas condiciones seguramente que hacen a esta población de alto riesgo, pero no invalida que clases medias y altas, con condiciones completamente diferentes a estas, hayan tenido la misma actitud de negación frente a la existencia del abuso. No es privativo de la pobreza, ni defiende a ninguna clase social en particular. Bueno, me parece que con lo que estás diciendo se rompe como un mito tan instalado en nuestro país acerca de que el abuso sexual infantil tenga relación con el nivel socioeconómico y que cuanto más bajo es el nivel socioeconómico es mayor la probabilidad de que esto ocurra, ¿no? Es simplemente un sector más vulnerable, quizás. Quiero aclararte, digamos que aparecen distintas formas de acceso al niño para ser abusado en las clases bajas que en las clases medias y en las clases altas, pero el fin es el mismo, es el abuso sexual. O sea que esto se ve en las clases medias y se ve en las clases altas. Sí, absolutamente. Absolutamente. De hecho, las clases altas, a lo largo de las ideas conservadoras que han sido durante años las ideas dirigentes de nuestro país y hoy mismo las ideas abolicionistas de lo que son los sistemas de delito, considerar a los abusadores como enfermos, por ejemplo, que probablemente lo sean, pero primero son delincuentes, por eso se ocultan, por eso no lo dicen, por eso amenazan. Si se rompe la cadena de silencios, cómplices, por ejemplo, estas son situaciones de deuda social. Y esto es así desde cualquier clase y desde cualquier contexto. Lo que estamos haciendo nosotros en este momento es perforar un muro de negación frente a esta existencia que funcionó en todas las clases. Las pobres porque no se ven y entonces no las miramos. Las clases medias porque no se espera desde ellas esta condición, porque entonces los profesionales, como es, pasan todas las clases sociales. Y las clases altas porque romperían un equilibrio de privilegios que están destinados a mantener el poder en ellos. Entonces no hay ningún lugar de la sociedad que esté libre de que esto pueda suceder. Los niños, como minoría y como seres vulnerables, están a expensas de los adultos que los cuidan. Por lo tanto, a expensas de los adultos que los abusan también. Entiendo perfectamente. Te quiero preguntar, para ver si también podemos desmitificar, digamos, otra situación, es que, digamos, habiendo leído al principio del programa los datos de la UNICEF, en cuanto a que
en América Latina una niña cada 4 y un niño cada 6. Significa que esto no solo le ocurre a las niñas, o sea, ¿cómo es? O sea, es decir, ¿los niños también son afectados por esto? Sí, porque la perversión no tiene que ver con el concepto clásico de vínculo sexual. Es de otro orden lo que se mira y lo que pretende el abusador. Por lo tanto, le sirve un niño, le sirve una niña, le sirve una criatura de un año o de 2 años. De hecho, la profusión de pornografía infantil a través de internet así lo demuestra, de niños muy chiquititos a niñas púberes, adolescencia por supuesto, pero no es, es tomada la personita como un objeto. O sea, significa que estas alertas que les diste a las maestras, varones y mujeres, claro, no están dirigidas solamente a mirar a las niñas. No. O sea, están dirigidas a las niñas y a los niños. El abuso sexual infantil, genéricamente hablando. Quería decirte en relación, sí, a lo que me preguntaste de las clases sociales, que tiene que quedar muy en claro, sí, que si esto no se enfoca desde campaña o desde lo que corresponda como una red psicosocial, no tiene salida. Todo lo sí que se pueda aportar desde el conocimiento para la información es básico y categórico. Y todo lo que la sociedad, el sistema, provea a través de la sociedad es indispensable. Uno es categórico, el otro es indispensable, pero somos red. Si no somos red, precipicio. Digamos, con lo que estás diciendo, yo, se me viene a la cabeza lo que creo que también está instalado en la sociedad, que es respecto a que a lo que se dice que la delincuencia tiene como foco o los lugares, las villas miserias o los lugares de situaciones económicas y sociales de muy bajos recursos. Lo cual sabemos que esto no es para nada real, porque sabemos que en esos lugares vive gente muy honesta y gente de trabajo, que lamentablemente no puede salir de esa situación por muchos motivos que quizás son más fáciles de comprender que este, digamos. Y de alguna manera tiene que quedar claro entonces que el abuso sexual infantil, con el abuso sexual infantil ocurre lo mismo. No está en relación con que un niño o una niña crezca y se desarrolle dentro de ese ámbito. Esto tiene que quedar muy claro, porque hay creo, un malentendido, o más que malentendido, una desinformación muy grande al respecto. La sociedad, estamos enfermos de prejuicios. Viste que hace poco salió una noticia sobre el agravamiento de una sentencia de 2 o 3 jóvenes que irrumpieron en una casa a robar por ser universitarios. Por ser universitarios. Esto lo estoy trayendo a cuenta de que en la sociedad existe el prejuicio generalizado de que la pobreza trae como consecuencia una serie de circunstancias. Yo diría, la pobreza trae cualquier exceso, cualquier extremo trae como consecuencia una serie de circunstancias que son enfermantes. Es tan enfermante lo que falta como lo que sobra. Y entonces la sociedad no puede ser medida sesgadamente. No es que 4 universitarios robaron, otros hacen desmanes, otros abusan, otros son violadores. No importa la condición de universitarios, como tampoco importa dentro de la pobreza que uno tenga que pensar que la pobreza es el motivo de todos los males, porque dignamente muchos pobres nunca delinquen. Entonces, mirar esto sin prejuicio, el prejuicio está instalado en nosotros como parte de esa situación donde lo que nombré al principio, donde la deuda social era pensada desde los sistemas conservadores, sexistas y de dominio. Casi diría que son los que marcan los prejuicios, los poderes. Bueno. No puedo pensar a la persona si no es psicosocialmente, y mucho menos a un niño. Claro. Yo personalmente, claro. Sí, me hago cargo de esto que estoy diciendo, pero no puedo pensarlo de otra forma. Te invito a una pausa y seguimos. ¿Cómo? Muchas gracias, Marcela.
Bueno, estamos de vuelta en Abriendo Caminos. Estamos con Marcela Dalverme. Hay una pregunta que quiero acerca de lo que comentaste antes. Hablaste de red psicosocial, que te voy a pedir que después nos expliques un poquito eso, pero quiero, digamos, tratar de informar a la gente qué es la Asociación Psicoanalítica Argentina que vos estás representando hoy acá en esta entrevista. Sabemos que todo el sector de la salud, el sector educativo, el sector jurídico sabe perfectamente qué es la Asociación Psicoanalítica Argentina, que se llama habitualmente APA. Pero te pido que le expliques a la gente que está fuera de esos sectores qué es la APA. Bueno, la APA es una sigla, Asociación Psicoanalítica Argentina, donde se forman todas aquellas personas que a partir del psicoanálisis creado por Freud en el 1900 y fundado como pensamiento modificador de la disciplina médica, porque aporta la existencia del inconsciente y, por lo que nos interesa en este caso en particular, la existencia de la sexualidad infantil desde el nacimiento, haría que el psicoanálisis fuera la herramienta princeps para la detección de este tipo de situaciones desde los más tempranos momentos. Para lo cual no es necesario ser psicoanalistas, pero sí somos necesarios los psicoanalistas para dar la formación e información de cómo se puede llevar adelante una tarea de prevención después, pero primero de tratamiento durante todas estas cuestiones que están sucediendo en la sociedad con tanta frecuencia y de manera tan estable. Porque además el daño del abuso infantil es perpetrado en momentos tempranos, pero su daño como trauma es crónico, es para siempre. Podrá morigerarse con tratamientos intensos, permanentes y de duración, pero no desaparece nunca. Bueno, lo que estás diciendo agrava enormemente lo que todos que no conocemos esto en profundidad representa, porque no es solo el trauma que sufre la niña o el niño en el momento, sino es algo que va a perdurar durante toda la vida. ¿Es correcto? Es correcto, y te lo puedo poner en términos de una casuística de este último tiempo, donde un reconocido juez en este momento del sistema y político que estamos hablando, modifica una causa de una niña obligada a practicar una felatio, modifica la pena porque el ambiente estaba oscuro. Esto es denigrar, borrar, barrer la existencia del psiquismo infantil y pensar que esa niña no puede con su cabecita estar pensando lo que está sucediendo y sintiendo a consecuencia de esto. Por lo tanto, esa niña fue doblemente abusada, por el abusador y por la justicia que la desprotegió. Abuso de derecho, que habíamos dicho antes. Esto significa que, corregime si es necesario, digamos, que para que ustedes puedan actuar como agentes de salud, si se enfrentan a ese tipo de sentencias o, digamos, dictámenes judiciales, más allá de los tristemente famosos últimamente, digamos, se enfrentan a un niño o una niña que fue en realidad abusado dos veces. Sí, desprotegida por quien debía protegerlo, tanto sus cuidadores como la justicia, sí, en su derecho inalienable de ser protegida por el sistema. Bueno, vamos a intentar, porque la APA no, digamos, tiene una actitud de querer aportar herramientas y ofrecer herramientas al Poder Judicial. Vos anteriormente te habías referido a, o habías expresado algo en un término que me gustaría pedirte que lo aclares de una forma que todos lo podamos comprender, que decías acerca de lo que es formar una red psicosocial. Uh-huh. Cuando vos decís eso, uh-huh, ¿qué significa formar una red psicosocial? Uh-huh. Voy a enlazar con lo que me preguntaste de APA. Generalmente, cuando uno dice psicoanálisis,
lo primero que aparece en el colectivo popular es un consultorio, un diván, un señor y un señor o una señora en un diván. Sí. Esto que yo estoy diciendo es la APA afuera, el psicoanálisis afuera en la sociedad como herramienta, princeps para poder entrar en acciones de prevención. Hoy existe lo que se denomina el asesor psicológico. En cualquier ámbito, en cualquier ambiente, llámese gabinete en una escuela, llámese asesor psicológico en empresas, llámese asesor psicológico en los sistemas de mayor vulnerabilidad, en los sistemas judiciales, donde los peritos tienen que detectar este tipo de situaciones para considerarlo causa o no. Toda la observación de los expertos en Cámara Gesell, todos estos que funcionarían como asesores psicológicos, la APA está en condiciones de dar herramientas de formación a todas estas personas precisamente para que tengan en su conocimiento que si la sexualidad infantil existe desde el momento que nacemos, tenemos que estar atentos a que el psiquismo infantil también existe desde ese momento. Que el niño no puede hablar no quiere decir que no pueda sentir o recepcionar todo lo que le sucede y transformarlo en ideas. Esto es lo que necesitaríamos armar como red, pensar al ser humano como psicosocial, precisamente para que la asociación psicoanalítica trascienda los consultorios, salga de su institución y aporte aquello para lo que está preparada para aportar a la sociedad, que es capacitar a estos asesores con el conocimiento fundamental de esta situación que lo da esta disciplina que es el psicoanálisis. Digamos que para los que estamos dentro del ámbito de la salud, sabemos que la APA es un lugar de mucha exigencia en cuanto a lo que hace la formación profesional. Leyendo acerca de las publicaciones de ustedes, de tantas publicaciones, tantos congresos, lo que la gente tiene que saber es que no es lo mismo consultar a cualquier psicólogo, cualquier psicóloga, que consultar a las personas que son los capacitadores de todos ellos y que han pasado por una formación de muchísimos años para llegar a estar en condiciones de realmente ofrecer una ayuda valiosa y efectiva para la salud. No es lo mismo. Yo te quiero hacer una pregunta con respecto a algo que es, ¿qué es el programa RACAR de la Asociación Psicoanalítica Argentina? Bueno, justamente a eso me iba a referir, porque pareciera que todo esto es, perteneciente a determinado grupo de acceso social. Esto que vos decís, que los profesionales noveles no están en condiciones, causa un doble efecto, que es inefectividad para las soluciones que hay que dar, o sea, para ayudar a las víctimas, y además la incapacitación del profesional que lo sume en una impotencia absoluta frente a las situaciones de las que tiene que hacerse cargo. O sea que tenemos que cuidar a los profesionales y tenemos que cuidar a las víctimas. Quisiera decirlo en el otro orden, a las víctimas y a los profesionales. Correcto. Entonces, los que estaríamos capacitados para estas formaciones, es necesario que todos sepan que además la población en general puede acercarse a la Asociación Psicoanalítica Argentina en Rodríguez Peña, 1642 Rodríguez Peña y Guido. Hay un centro de acceso a la comunidad ahí mismo, denominado Centro RACAR, que puede hacerse cargo de consultas diferentes que quieran hacerse a profesionales capacitados. Profesionales que además van a estar supervisados por toda la comunidad de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Esto en cuanto a la resolución de lo que es la búsqueda de la consulta, que no es abarcar el problema en su totalidad. Está claro. ¿Está claro eso, Alejandro? Está claro, pero digamos que, bueno, sepan... Es, digamos, una vía de acceso. Claro, que tienen una puerta, que tienen un lugar a donde ir, donde está el grupo de profesionales más capacitados de la Argentina. Y yo quiero agregar algo a lo que vos decías en respecto a la APA, que está, creo que alrededor en la Argentina, alrededor del año 1940, corregime, sí. Si es cierto, y en el mundo a partir de 1910, o sea, es una institución que tiene más de 100 años.
Claro, porque la APA es correcto. La Asociación Psicoanalítica Argentina es una filial de la International Psychoanalytic Association en la Argentina. Y además creo que está en alrededor de 50 o 60 países. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, dense cuenta de que los profesionales que atraviesan y pasan toda su formación hacia allí con un nivel de exigencia muy alto son los que están capacitados para cuidar y para atender a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos, a sus nietas, a sus sobrinos, a todos los chicos que puedan haber sufrido este flagelo, esta atrocidad, y los pueden ayudar de verdad. También es importante destacar, y esto te quiero preguntar, que frente a estas situaciones, la gente que está muy capacitada, y acá me dirijo un poco al sector judicial, la gente que está muy preparada en esto, decime y corregime, Marcela, si es fácil o es difícil equivocarse en un diagnóstico de abuso sexual infantil. Con respecto a lo que es caratular un abuso sexual infantil, no es para nada difícil. Estoy hablando además desde el terreno de los abogados, no les es para nada difícil. Lo que es un abuso sexual perpetrado ya concreto, y tampoco es difícil para nosotros detectarlo, sino lo que empieza siendo un flagelo infantil hasta que es denuncia es difícil detectar. ¿Sí? O sea, para que llegue a ser denuncia judicial, para que llegue a ser consulta en un consultorio o en el centro Racker o en un hospital o donde corresponda, ¿sí? Hasta ahí es lo difícil. Por eso es que sería necesario, si esto que es un inicio de campaña de concientizar con respecto a esto y visibilizar, no naturalizar todo lo que hasta este momento se ha negado y se ha silenciado, es necesario armar este concepto que yo te digo que es lo psicosocial. Lo social nos debe algo. Cuando decís, y busco cambiarte algunas palabras, poniéndome en el lugar de la gente que no está acostumbrada, cuando decís naturalizar, ¿qué significa naturalizar? Antes, al principio de la charla, dijimos que el abuso no era un problema de esta época, es un problema de siempre, sí. Naturalizado, existente, negado por los distintos estratos sociales y por las distintas sistemas organizativos de un Estado. Lo que en este momento se está tratando es que no se naturalice, que se evidencie. Parecido a lo que vos nombraste antes en relación a la mujer. Lo que era naturalizado en lo femenino, las denuncias que no se tomaban, los golpes que sí. Se recibían, ¿eh? Sí. Lo mismo con el niño. Sí. Uh-huh. Bueno, hace no mucho tiempo tuvimos la oportunidad de entrevistar a representantes de la Defensoría de Menores de la Argentina y también a la doctora Lía Rincón. Y sabe, lo que queremos decirle a la gente, para que no se confundan, es que cuando dice la justicia en sí, no sé qué palabra teórica ponerle, pero en realidad no significa nada. La justicia tiene nombres y apellidos. Y dentro de la justicia hay nombres y apellidos de gente que está muy comprometida para cambiar esto. Le falta herramientas. Bueno, la APA está a disposición de esas personas tan comprometidas dentro de lo que se llama Poder Judicial, que no es una entidad, no, son nombres y apellidos. Uh-huh. Entonces, sobre esto vamos a hablar después, pero quiero que quede bien claro, o sea, la justicia en sí no es nada, la justicia son nombres y apellidos, es como en la medicina, o sea, la medicina, hay nombres y apellidos dentro de la medicina. Bueno, si me das tiempo a una pausa, gracias.
Bueno, estamos de vuelta en Abriendo Caminos. Les recordamos que nos pueden buscar en numeral no al abuso sexual infantil, que es el hashtag que se ha creado. Después vamos a agradecer nuevamente a toda la gente que lo hizo posible. Nos hizo llegar el equipo de médicos del Hospital Neuropsiquiátrico Moyano, que es un hospital que queda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que atiende a la población adulta femenina. El trabajo que han realizado en el año 2013, que no fue difundido, pero que es fundamental que lo comuniquemos para que no nos quedemos solo con cifras que publica la UNICEF de la América Latina en general. Así que los datos que vamos a darle, sin entrar en datos estadísticos ni nada, son los que están estudiados por el equipo del doctor Federico Redwood a unas 30 cuadras de acá. O sea, esto es lo que pasa en la capital federal de la Argentina. De 179 mujeres que han ingresado a la guardia por intento de suicidio, han ingresado, las han llevado, luego de pasar por todos los requisitos de los comités de ética del hospital y por su consentimiento, han referido que han sufrido abuso sexual infantil en más del 40% de los casos. El promedio de edad de las mujeres que hicieron ese intento de suicidio era de 39 años y el promedio del primer abuso sexual infantil que sufrieron fue a los 8 años. Por lo tanto, lo que podemos decir del trabajo es que de la población que en Capital Federal, la población femenina que ha consultado o ha sido internada por intento de suicidio, más del 40% tiene antecedentes de abuso sexual infantil. Eso hablaría, Alejandro, si me permitís, sí, de lo que dijimos al principio. O sea, pondría en resaltador el hecho de que el daño es a perpetuidad. Lo que tenemos como estadística de esta situación de la población femenina no invalida que las poblaciones masculinas tengan otro tanto de los mismos porcentajes, y se podría averiguar en el Borda si es que han hecho esa investigación. Por otra parte, teniendo en cuenta la edad de esta, que está puesta como franja entre los 8 y 18 años, otra idea también como indicio a tener en cuenta es que los trastornos alimentarios, tanto de bulimia como anorexia, tan comunes en este momento, como siempre, pero bueno, en este momento detectados con nombre y apellido, también son denunciantes de haber sido abusadas en la infancia, o abusados. Bueno, y la droga. Y la droga. Y la droga. La droga es como un escape a una situación de sufrimiento, pensando en lo que es el precoz consumo de la droga, el escape más a mano que se tiene, y entonces ahora incluyamos todas las franjas sociales, desde el paco hasta la pastillas más caras, sí, son una forma de huir de la situación de sufrimiento en la infancia. Esto significa, y ahora hablándole más a los profesionales de la salud, que cuando se ven casos de anorexia o bulimia o lo que se llama trastornos alimentarios, uno tiene que buscar, como agente de la salud, me refiero, a antecedentes de abuso sexual. Investigarlo, tenerlo en la cabeza. Lo que sucede es que se han borrado de las cabezas de las personas a lo largo de los años estas cuestiones. Tanto profesionales como cualquiera. Entiendo. Y cuando ¿cuáles son, digamos, en la edad adulta de la mujer que ha sido abusada, lo que ustedes más observan? O sea, ¿cómo sigue esa enfermedad? Ese trauma provee múltiples caminos, no hay una sola forma de ser aparecido. Lo que uno va encontrando en la realidad es que en la medida que va trabajando en la investigación de ese inconsciente, va llegando a encontrar desde la infancia estas situaciones que fueron silenciadas a lo largo de muchísimos años, aunque parezca una vida normal.
aunque, ¿qué significa? Aunque parezca aunque, una vida normal. Sí. Se casó, tuvo sus hijos, ah. estudió, ¿no? Aunque parezca una vida normal, sí. esa escena traumática hay que poder encontrarla, si es que ha existido, o los caminos que a eso nos llevan. Y esto, la mujer que ha sido víctima... Mujer es, u hombre. Mujer u hombre, ¿permanece en silencio hasta la edad media de la vida? En silencio de hablado, pero nunca en el silencio de su recuerdo. En su recuerdo está permanentemente. ¿Y no puede decirlo por algún motivo? Muchos, como los que hablamos antes, cuando son chicos porque son chicos, cuando son grandes por vergüenza, porque lo consideran haber sido partícipes necesarios para que eso sucediera. La deformación de esta información que debería ser pasada en limpio es tan grande que por sentimientos de culpabilidad frente a la sexualidad, las personas callamos cosas como si hubiéramos sido partícipes necesarios de dicho delito, sin haberlo sido, bajo ningún punto de vista. Es decir, puede ser que esta situación lleve a que en esos hogares o en esas familias, las madres que han sido víctimas de abuso, digamos, oculten de alguna forma o nieguen el abuso de sus propios hijos. Puede que sí, como puede que no. No es un indicativo definitorio, digamos. Lo mismo que, independientemente de cuál sea la infancia del abusador, tiene que ser tratado como delito y no como enfermo. Primero como delito y a posteriori el tratamiento que le corresponda. Bueno, tengo que hacer una pregunta que circula mucho por ahí, que tiene que ver con lo que está, digamos, tan al día en este momento, que es el uso de la tecnología. Y... ¿Cómo se relaciona esto con lo que estamos tratando, digamos? Amplío tecnología y medios en general para incluir televisión, por favor. Porque televisión tiene como una cosa, digamos, un poco exacerbada de mostrar estas cuestiones en constante y permanente a lo largo de todo el día y los chicos están en acceso a eso. Eso puede servir para visibilizar, como decimos, como para que solamente se observe y nada más, porque no sirve para nada. Muestra el delito, pero no, o muestra a la víctima, o muestra las circunstancias, pero no cuál es el camino de la solución. Lo mismo que la tecnología. La tecnología puede ser usada en favor o en contra. Hay una frase que a mí me gusta decir, que es: el arma nunca es responsable del crimen, dice la literatura de Sherlock Holmes. Entonces, lo que tiene que estar al acceso... en la atención de los padres y de las instituciones es la mirada sobre los niños y sobre los adolescentes. ¿Te puedo pedir que repitas la frase esa? El arma nunca es responsable del crimen. Está bien. Bueno, me gustaría poder... vamos a ir a una pausa y me gustaría después que, por favor, le dejes un mensaje... A la gente, a los papás, a las mamás, a las maestras, al sector salud y al sector judicial. Tenemos hasta la noche. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.
Bueno, acá estamos de vuelta en Abriendo Caminos. Les recordamos una vez más el hashtag, que es numeral no al abuso sexual infantil. Estamos en lo que intentamos hacer, que es una campaña de prevención de abuso sexual infantil. Estamos con Marcela Dalberme, en representación de la APA. Y Marcela, te vamos a pedir, ahí tenés la cámara, que le des un mensaje a la gente común, a los millones de argentinos, de las cuales la gran mayoría no tiene internet ni nada por el estilo, pero también te vamos a pedir que le des un mensaje al sector de la educación tan fundamental en este tema, al sector de la salud y al sector jurídico. Bueno, en principio quisiera pedirle, como dije antes, si podemos armar una red psicosocial donde toda la información o toda la atención que los expertos en salud mental podemos ofrecer, necesitamos, no sé si imprescindible, que no haya un vacío entre nosotros y la posibilidad de prevenir este flagelo. Los sistemas tienen que estar disponibles para armar entidades donde funcionen, lugares a donde acudir en caso de necesidad para hacer la denuncia pertinente, pero además tienen todos que estar preparados a reconocer el psiquismo infantil, la sexualidad infantil y sus distintas manifestaciones víctimas de los abusos de las comunidades adultas o de quienes están a cargo de los niños. Es imprescindible que se pueda organizar esa red, porque si no queda en un limbo sin salida, salvo cuando la situación es cuando la sangre llegó al río, cuando ya el niño es víctima de un abuso perpetrado a lo largo de muchos años. Y quedan los padres sin posibilidad de recurrir a quienes verdaderamente están en condiciones de prevenir en términos de salud mental, por lo que acabo de decir, y de ser colaboradores con respecto a los victimarios y a su posibilidad de ser separados de las víctimas, las instituciones denunciadas y las personas que cometen dicho delito puestas en el lugar que corresponden. Es de la única manera que podemos preservar a nuestros niños. Quisiera terminar con una frase de un autor que se llama Frederick Douglass, que fue un esclavo estadounidense de 1830, negro, devenido escritor y pensador. Ustedes saben que los esclavos no podían ser instruidos. Esta persona terminó en los más altos niveles de instrucción gracias a la posibilidad. Su verdadero nombre era Frederick Bryan y fue tomado como esclavo a los 8 años. Luego de haber pasado abusos múltiples, devino en escritor y escribió sobre este tema. Lo tomé como referente de la representación de muchas minorías, de niños abusados, de lo que fue el abandono, de lo que es el abuso sobre determinadas minorías étnicas en Estados Unidos en 1830, y que en realidad, como fue posible de ser educado, entonces pudo terminar en una condición de vida digna. El tema de la educación y de la instrucción, y que todos los recursos no sean solamente para comprar y viajar, sino que se inviertan en los ámbitos necesarios que son imprescindibles para una mejor condición social, es lo único que podemos esperar. Y para lo que en la institución a la que pertenezco y todos los que estamos listos para prestar la asesoría que necesiten si nos convocan. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Al contrario, gracias a vos y muy cómoda de haber estado. Y muchísimas gracias a la APA, muchísimas gracias a la presidenta de la APA, a Leticia Lozar. Y queremos decirles que de vuelta esta es el inicio de una campaña de prevención en la cual vamos a contar con otras personas tan representativas como Marcela, de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Queremos hacer un llamado muy en particular al sector del Poder Judicial que tiene que ver con la minoridad y que sabemos que determinadas personas están muy comprometidas a terminar con este flagelo. Recordemos que el abuso sexual infantil no es una enfermedad como las enfermedades que muchas veces tratamos acá, que con la cual se nace. No, es un delito. Es un delito que se puede evitar y por lo tanto se puede terminar. Uno no nace con esto.
Entonces, digamos, los convocamos para que se unan a esta campaña, los convocamos para que se comuniquen con la Asociación Psicoanalítica Argentina y en forma conjunta puedan hacer algo. Al mismo tiempo, vamos a intentar por todas las vías que tengamos al alcance dar una línea telefónica para que la gente, que la gran mayoría no dispone de internet, ante una situación que vea como de probable situación de abuso, tenga dónde recurrir. Porque de nada sirve que le demos esta información a las maestras o a una directora de un colegio o a vecinos si se tienen que ir a su casa con esa información y no saben a quién llamar. Así que nos vamos a ocupar de eso, va todo nuestro compromiso en eso. Muchísimas gracias de vuelta a toda la gente que hizo posible esto y nos vemos el lunes que viene. Muy buenos días.